nosotros y seguimos con el menú navideño, las opciones que te estamos dando esta vez de la mano de Nati. Así mismo, bueno, arrancamos con esta sopa paraguaya para amigos. ¿Por qué les digo para amigos? Ya yo creo que algún secreto te vas a guardar ahí. Juro que no. ¿Eh? A ver. Juro que no, porque esto hice muy especialmente una vez para gente muy querida, pero luego la tuve que transformar, así es que ya quedó para mí esta receta. Bueno, ¿sí? Bueno, tenemos obviamente todo lo que toda nuestra mise en place y la receta está en las redes, ¿sí? Sí, Facebook, Twitter, todo, Instagram, YouTube. Exactamente. Entonces, todo esto ustedes pueden encontrar, pero una cuestión para agilizar por el tiempo, yo les voy a así mostrar nomás rápidamente. Sí. Bueno, tenemos manteca, bien, ¿sí? Tenemos aceite también, ¿sí? Manteca y aceite. Obviamente la sal, ¿está? Cebolla, pero bien picadita, también pueden hacer, claro que también se puede hacer con, algunos les gusta la cebollita en juliana, en tiritas, también se puede hacer, porque quieren sentir, claro, pero no todos quieren sentir eso, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer algo un poquito más gourmet en este caso. Tenemos una combinación de quesos, queso Paraguay y queso mozzarella, ¿ok? Para mí le dan dos toques muy especiales, sobre todo porque, bueno, la cremosidad que tiene la mozzarella, ese sabor tan típico nuestro del queso Paraguay, sí, realmente, bueno, a mí me fascina. Leche, bueno, y obviamente huevo, harina de maíz, que vamos a ir mezclando todos. Esto que tenemos aquí, una cuestión también, que estamos en tele y quiero mostrarles a ustedes, que es la combinación de la cocción, ¿sí?, de la cebolla con la manteca y con el aceite. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos ya esta salsa que tiene esta consistencia y quiero que miren, es como una pastita de cebolla. Parece manzanita rallada. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, pero sí. ¿Esto qué es esto entonces? Tu secreto. Eso no, es una técnica que utilizo nada más. Es la cebolla, manteca, aceite y ya la sal. Aquí ya va la sal, ¿ok? Ah, okay. Entonces, al llegar a este punto, que es un punto de salsita, punto ¿verdad? Cremoso, punto perita cremoso, de bebé. Perita de bebé, me encanta eso, ¿verdad? Entonces, ahí sí yo puedo incorporar esto, ¿verdad? Acá, ¿sí? Es una receta también bastante rápida, así que la pueden hacer con la harina de maíz. Esto es lo que hago. Por favor, una vez después de cocer esto, deben dejar enfriar, sí, porque claro, si no va a salir lo mismo, claro, no va a salir lo mismo si es que... Luego aquí echamos la leche, miren, estoy haciendo sumamente rápido todo, sí, no estoy batiendo en este momento nada, luego lo vamos a hacer. Ahora sí, podemos ir un poquito aquí, ¿sí? Agregamos el huevo, ¿sí? Sí, agregamos los huevos. ¿Cuántos huevos había? Gracias, ahí? Isma. En esta receta, esta es un cuarto de receta, okay. Okay, ah, bueno, de 250 genial gramos de harina de maíz, ¿ok? Perfecto. ¿Qué hice primero? Gracias, Pau. Sí, acá muy buen ayudante. Tengo, algo también. Tengo muy buen ayudante. Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahora? Ahora por sí favor, la receta en las redes, pongan que hizo Nati y Pau. Nati sí y Pau, totalmente. Agarró, no, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos aquí? Quesitos. El quesito cortadito el en cubitos. El mix de quesos, que es el queso mozzarella, ¿sí? Y el queso Paraguay. Paraguay. Ahí tenemos. Bueno, con esto, ¿qué hacemos? No se olviden que esto ya tiene la sal. También. ¿Sí? Tiene la sal. Sí. Y ahora sí, vamos a cargar este molde. ¡Ay, qué lindo! ¿Vieron el molde? Sí. Vamos a hacer unas cazuelitas. ¿Por qué? Porque, bueno, es para compartir con los amigos, para recibir a gente en la casa. Y esta es una buena porción individual. ¿Y eso lo metes así mismo en el horno? Esto colocas en el horno. ¡Ay, qué lindo! ¿Sí? Para esto sería más o menos 200 grados, ¿sí? 200 grados. Calculemos capaz que 30 minutos a lo mejor. Sí, exacto, colazo. 30 minutos. Entonces, esto Isma lleva ahora al horno y vamos a ver. Creo que ya va a estar todo para el final, ¿sí? Ah, mira, okay, qué genial. Bueno, muy bien. Ya que estamos nosotros, porque se enoja. Vamos a hablarte de Mirasol. Mira, busca en tu punto de venta preferido el único aceite de girasol de origen paraguayo, que es un aceite nacional que no tiene nada que envidiar a los aceites importados. Y viene en 5 diferentes presentaciones para todos los gustos. Mirasol, de la naturaleza a tu cocina. Ahí está, bueno, justo ahora mientras Isma me va trayendo todo lo que se refiere ahora, ¿qué estamos haciendo? Lo que es el pavo, el crudo, ¿sí? Crudo, el pavito crudo. Claro, vamos después a presentarlo de una manera diferente. Sí, sí, porque quiero que sientan el sabor. ¿Qué pasa a veces? Cuando se hace la cocción del pavo, ¿sí?
esta parte que tenemos aquí, muslo, que es el muslo, ¿sí? Esta parte generalmente muchos dicen que les queda seca. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a utilizar todo ese pavo y no va a salir nada seco porque vamos a hacer una mousse, un paté, ¿verdad? Sí, algo así diferente, ¿no? Exacto. Entonces, con las cebollitas, tenemos un poco de miel, un poco de vino aquí, ciruelas también y panceta. Vamos a llevar al horno rápidamente. Okay. ¿Y qué es lo que yo hice aquí en este caso? ¿Cuánto tiempo más o menos? Eso, más o menos, si vamos a hacer el pavo entero, 2 horas más o menos, de 4,5 kilos. Sí. Claro, entero, pero una presa. Entero. Pero si tenemos una presa, aproximadamente al horno, vamos a estar 25 minutos, 20 minutos. Rapidito. ¿Ya? Lo importante es que nosotros tengamos, el jugo, ¿sí? Con el jugo es muy importante. Isma, el guante. ¿Y luego lleva otra cocción o no? Ya no, ya no, porque con esa cocción, entonces nosotros lo que hacemos es armamos ya, directamente armamos los bowls, donde voy a mixar el bowl, por favor. ¿Y eso tiene ya, está deshuesada ya la pechuga o está con... Esta está deshuesada por una cuestión de tiempo, yo sabía que aquí iba a estar un poquito apurada. Sí, siempre, ya está. ¿Verdad? Un poquito apurada, eso, Isma, súper, súper, gracias. Bueno, entonces, y sí, como ya que me siento en la casa también, sí, ya ¿qué vamos a hacer rápidamente? Vamos a picar. Nati, esa parte marrón oscura es la parte del pavo. Esto es la pancetita. Es pancetita que yo también coloqué para que tenga más sabor. Vino blanco, pueden colocar también naranjas. Sí. Naranjas, mira. Sí, jugo de naranja, que quedaría buenísimo. Cuando dicen jugo de naranja, es en realidad el zumo, el zumo, ¿verdad? De la directo, naranja. No bien, con agua. Pao, así mismo, el zumo de la naranja. Bueno. Muy bien, muy bien. Exacto, aquí, bueno, ¿qué hacemos con esto entonces? Mixamos. Sí. Solamente, has echado crema de queso ahí, ¿no? Queso crema. Queso crema, correcto, eché queso de queso crema también. El pavo ya cocido con su jugo. Es importantísimo que se deje enfriar en el jugo esto. Y ahí chupa todo también. Exacto, exacto. Bueno, esto vamos a hacer una... Si nos quedamos con algunos tropezones del pavo, sería muy bueno. No importa, ¿sí? Ah, claro, eso le da un poco más de crocante. Exacto. Ahora tenemos, Isma, la que está allá enfrente, por favor. Ahí está. Sí, ahí está el paté de pavo, acá está el paté de pavo con algunos tropezones, ¿sí? Y también notarles. Totalmente, y con algunos tropezones también de la panceta. La panceta, bueno, exacto, acá, ahora mismo me pasas el molde, tenemos esto. Ah, sí. Qué rapidez, acá. Y ahí ya está. Ahí ya está. ¿Qué? Y ahora acá tenemos, espera, porque ahora tenemos una opción, una última cosita rápida. Ah, ¿en serio? Isma, por favor, me pasas el... Che, me encanta. Este aquí, este para aquí mí. Aquí tenemos la terrina con las flores, Isma. Aquí estamos, la terrina. Vamos a desmoldar. ¿Qué? Esa es la terrina de pavo también. De pavo. Eso es lo que hicimos acá. Lo mismo. Sí. Pero le dimos la forma, entonces... ¡Ay, qué lindo queda! Y con estas galletitas... Sí, ¿cómo que se hace con flores comestibles? Rapidito, tienen lo que es la masa de hojaldre que compran del supermercado. Sí. Esa de la Pascualina. La misma cortan con un cortante de galletitas. Sí. Y entonces, ahí al poner al horno, pincelan con huevo, al poner al horno, entonces esto sale, se las florecitas. Como un globito. Ah, entonces me queda encanta ese efecto. Uh-huh. ¿Sí? Aquí también colocamos algunas galletitas. Dios mío. Estamos con esto, a ver, unos toquecitos más. Estamos presentando varias opciones entonces con la del misma pavo receta. Entonces, me ¿qué encanta hacemos si nos sí encontramos esto? Si nos encontramos por ahí con algún pedacito, opa. ¿A qué? Ahí sí. Si nos encontramos con algunos pedacitos del pavo, genial. Sí. Claro, eso es lo que queremos. Eso luego porque lo que queremos, eso claro eso es lo que queremos en este caso, mira, ¿sí? Yo te decía que es lo que quería. Dale colazo. A ver. Ya que estamos, yo también voy a ver un poco si es lo que quería realmente. Adelante. No sé, Nati, ¿eh? A ver, ahí, y creo que para finalizar, ahí a tenemos, ver, sí, la sopa paraguaya. Nati, es ¿sí? lo que quería. Vos ¿viste? Es lo que quería, ¿eh? ¿Viste? Esta vez, no se olviden tampoco de echar vino blanco al pavo y queda muy bien. Esta es la terminación, esto es lo que terminamos de la sopa paraguaya. Bocaditos para los amigos. ¿Esa qué? ¿Sopa paraguaya? Sopita paraguaya, adelante.
José, adelante, José. Voy a ver si es que esto también era lo que yo quería. La atención a este, atención a este chiche a de la cocina. Ay, qué linda la presentación, me encanta. Es la misma receta. La misma receta que hicimos recién. Entonces tenemos dos platos rápidamente hechos para recibir a los amigos en la casa. Qué excelente, ¿eh? Nati, me encanta. Varias presentaciones, dos recetas acá para lucirte, de verdad. Acuérdate que en las redes sociales tenés todo el paso a paso y también los ingredientes. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ahí entonces vas a poder disfrutar de estas recetas en tu casa también. Perfecto. Bueno, Nati ahora le bajó un seco con una pechuguita de pavo. Mira lo que hizo. Una maravilla. Otra maravilla. Paté en forma de terrina. Sí, así una linda que ya trajo así rápidamente de... De la masa de hojaldre. Y le pusiste unas cuantas cositas ahí que quedó riquísimo. Y después esta sopa paraguaya de los amigos. Son las flores comestibles que tienen pinceladas. Ah, claro. Falta algo para empujar. Claro, la Coca-Cola para acompañar, porque detrás de cada familia hay una historia y con cada historia nacen los sueños de Navidad. Y hablando de sueños de Navidad, a ver, ¿cuál es tu sueño de Navidad, por ejemplo, Colazo? Mi departamento, mi departamento que ya gane ya con la primera tapita que abra. Ah, muy bien. Es mi sueño. José, ¿vos? Y yo viajar con toda la familia en la playa. Ah, qué gusto. Bueno, yo, a mí me gustaría cambiar la camioneta, por ejemplo. Cambiar las dos camionetas luego ya. Anda, qué fácil. Obvio, obvio. ¿Por qué te decimos esto? Porque con Coca-Cola, esta Navidad vos podés elegir el regalo que soñás. Hay un departamento a estrenar, dos camionetas 0 kilómetros o un viaje para 20 personas y más de 40 mil premios directos. Así que ingresá los códigos de las tapas plateadas, que son estas, en el QR de la etiqueta y así es fácil, ya puedes ganar. Coca-Cola, magia de verdad. Salud. Salud, salud. Salud. Ah, qué rico. Familia. Después de estas picaditas, queda re bien. Después de estos días de tanto trabajo cerca de la Navidad, rico, seguramente tenemos que irnos todos de viaje. Ah, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Urgentemente. Qué delicioso todo, de verdad, Nati. Okay, así gracias. Que aplauso de nuevo, usted, me encantó. Aplauso y loas. Ah, no, usted, bueno, muchas gracias. Y a la muchas vuelta gracias. Del corte, ¿qué cocinas, José? Y bueno, ayer cocinamos cerdo y hoy volvemos con cerdo porque es el fin de semana de, sí, del lomo del cerdo. Perfecto. Y se usa mucho también en la Navidad, en las fiestas, así que no te pierdas de esta receta. ¿Cómo va a ser el cerdo? A ver. Y bueno, voy a hacer un cerdo relleno con manzana, cebolla, nueces y una salsita de guayaba ahumada. Ah, espectacular. No te lo pierdas, ya venimos. Un ingrediente que está presente en todas tus comidas es el aceite. Así que tenés que elegir uno con garantía de calidad. Por eso usa aceite de girasol Mirasol, que además es paraguayo. Mirasol es un aceite suave, fuente de vitamina E, libre de grasas trans y colesterol. Es ideal para cocinar o para usar también como aderezo en tus ensaladas. Mira, yo por ejemplo me quedo con este de 1,5 litros. Sí. ¿Vos, José, cuál es? Permiso, yo el de 4. ¿El de 4? Ah, tengo, bueno, tengo ahí vamos mucha, al hotel. Mucha comida que hacer. Sí, bueno, imagino. Entonces yo llevo el de 3 litros. ¡Excelente! Mirasol de la naturaleza a tu cocina.